Os invito a la lectura de un versículo, solo uno, en el Evangelio según Juan, capítulo 18, versículo 37. Es un versículo que recoge palabras de Jesús a Pilato, el gobernador romano, y le dice así: entonces Pilato le dijo, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ahora, versículo 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Y termina ese versículo con las palabras insistentes de Jesús, pero mi reino no es de este mundo. No descubro nada nuevo si os digo que estamos viviendo un momento de conflicto mundial como nunca. Naciones contra naciones, una sociedad violenta, dificultades en todos los sectores a donde tú dirijas tu mirada. Y frente a una situación como esta, me pregunto, ¿cuál es la esperanza del cristiano? Porque el cristiano tiene un mensaje distinto, tiene unos valores diferentes. ¿Y cuál es la esperanza del cristiano? La esperanza del cristiano es el reino. De manera que el reino está presente en la Biblia como tema general desde Génesis hasta Apocalipsis. A lo largo de toda la Escritura se sigue hablando insistentemente, de distintas formas, de distintas maneras, acerca del reino. Yo quiero tomar este tema esta mañana. Claro, hablar de reino en 35 o 40 minutos es una imposibilidad absoluta. Pero quiero recordaros tres grandes cosas para tener presentes en la consideración sobre el reino. Primeramente, la doctrina. ¿Qué es el reino? En segundo lugar, la esperanza del creyente, ya que Cristo dijo aquí, mi reino no es de este mundo y nosotros estamos en el reino, hay una esperanza concreta. Y finalmente, ¿cuál es mi responsabilidad frente al reino? Primeramente, pues, la doctrina. La afirmación de Cristo es importantísima. Notad que lo dice por dos veces y Juan lo recoge en ese mismo versículo. Mi reino no es de este mundo. Luego, si mi reino no es de este mundo y mi reino no es de aquí, el Señor está haciendo referencia a un reino que no procede de la tierra, sino que viene del cielo. Es el gran reino que Dios ha establecido en su propósito soberano y que ha comenzado a correr desde el principio de la historia de la humanidad. La Biblia habla mucho acerca del reino de Dios. Mateo utiliza otra frase para referirse a lo mismo, que es reino de los cielos. No discutas, no tengas dificultades, no trates de justificar que el reino de los cielos es una cosa y el reino de Dios es otra. Es el mismo tema en toda la Biblia. La necesidad que tenemos de entender bien el reino es que reino de Dios o reino de los cielos es aquella esfera en la cual Dios gobierna. Bueno, alguien me dice, Dios gobierna sobre todo. Sí, pero que es reconocido como Dios y es adorado como tal. Así lo entiende y lo considera la Biblia. Mirad lo que dice la Escritura. Bendijo al Altísimo, está refiriéndose en la profecía de Daniel a Nabucodonosor. Bendijo al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay nadie que detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ahí tienes el soberano Dios gobernando, conduciendo, y hay un pueblo aquí en la tierra, hombres y mujeres normales como personas de la tierra, que reconocen esa condición de Dios y le adoran y le siguen.
Abro la Biblia para estudiar reino y descubro que desde el principio Dios establece su reino en la tierra y se llama técnicamente a eso el reino mediado. Es decir, Dios es el rey, pero delega gobierno de ese reino en personas aquí en la tierra. El gobierno de Dios, el reino, está puesto desde el principio en las manos del hombre. Abro mi Biblia en Génesis capítulo 1, en los versículos 26 al 30, y ahí está la descripción de la creación del hombre. Y dice que Dios se acercó para hacer la última gran obra de la creación, y es en un consenso divino que se ejecuta. No dice sea el hombre, como dijo sea la luz o nazca la hierba, sino que el Dios trino va a comunicar a ese ser peculiaridades que son propias de Dios. Le va a hacer conforme a su imagen y semejanza. Imagen en el sentido moral. El hombre es un ser moral. Sabe lo que es bueno, sabe lo que es malo. Semejanza en condición de gobierno. De ahí que cuando Satanás se levantó contra Dios y quiso poner un trono cerca del trono de Dios y tener un reino independiente al de Dios, dijo, entonces seré semejante al Altísimo. Es decir, tendré autoridad y tendré gobierno. Dios interviene y derriba a Satanás de su comisión celestial y lo saca de la relación con él y lo coloca en la tierra. Y Satanás descubre, permitidme decirlo así, él lo sabía, descubre dónde hay un trono y un reino. Está en Edén y hay un ser creado por Dios que tiene en su mano el cetro de autoridad de Dios. Dios dijo al hombre, sojuzga el mundo, al hombre y a la mujer. Dios dijo, sojuzga, enseñoréate, gobierna. Y la evidencia de que Dios respeta ese gobierno del hombre es que dice Génesis que Dios trajo a Adán los animales del campo, ¿para qué? Para que como rey en la tierra le ponga nombre. Son suyos. Y ahí está Adán funcionando en relación con Dios y de pronto Satanás dice, ¿dónde voy a tener yo reino? Y se fija en el hombre. Y viene y tienta a la mujer. Claro, siempre señalamos a la mujer en la tentación como la gran responsable del problema, ¿verdad? Es la que perdió. No, no, no ha perdido. Quien perdió realmente toda capacidad es el hombre, el varón. Pablo dice que la mujer cayó siendo tentada, pero añade inmediatamente, pero el hombre, el varón, no fue tentado. De manera que sea de una forma o de otra, no vamos a entrar en esta discusión teológica compleja y larga, sea como sea, el hombre es derrotado. Y el cetro de autoridad que el hombre tiene en su mano, dado por Dios para gobernar el reino, es tomado por Satanás. No por derecho, sino por derrota. De manera que Satanás toma el cetro de autoridad y los reinos del mundo y su gloria vienen a ser ¿de quién? De él. Y ahí tienes cuando viene Cristo, una de las tentaciones de Satanás es esta al Señor. Los reinos del mundo y su gloria son míos porque a mí me fueron entregados. No se los dio Dios, se los entregó el hombre. Y ahí Satanás gobernando en el reino del mundo y estableciendo un reino contrario, opuesto absolutamente al reino que Dios ha establecido. La Biblia reconoce ese principado de Satanás y Cristo llama a Satanás en Juan 12:1 el príncipe de este mundo. Por tanto, él está gobernando. Él y sus fuerzas desplegadas conducen la historia de la humanidad y Dios tiene que intervenir en ella muchas veces para reconducirla conforme a su propósito soberano. No hace falta pararme aquí, ¿verdad? El reino de Satanás es un reino de libertinaje. ¿Estamos experimentando eso hoy o no? Un reino de oposición a Dios. ¿Estamos experimentando eso hoy o no? Un reino de rebeldía,
un reino de desastre, un reino de lágrimas, un reino de miseria y un reino de incapacidad. Este es el reino de Satanás en el mundo. Pero Dios tiene un programa. Y el programa de Dios no es que el reino del mundo permanezca en manos de ángeles, sino en manos del hombre. Y voy a Hebreos capítulo 2, versículo 5 y leo estas palabras. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Los ángeles, los demonios, están gobernando en el mundo de hoy, conduciendo las naciones, generando pecado, en fin, todo lo que vosotros conocéis. Pero Dios dice, no va a ser así en el mundo venidero. Y de pronto me voy a la Biblia. Y aquel que establece su reino en la tierra, establece también al rey. Y leo en el Salmo 2, en el versículo 6, estas palabras. Yo he puesto mi rey sobre Sion, mi monte santo. Nota que está hablando de futuro, pero está expresándolo en pasado. Para Dios el tiempo no existe. De manera que Él dice, aunque esto se va a manifestar en el mundo venidero, ya lo he decidido. Yo tengo un rey que no es Satanás ni sus demonios, que va a gobernar la tierra. Y Dios designa a ese rey. He puesto a ese rey, a mi rey, sobre Sion, mi monte santo. Este es el que la Biblia llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el diálogo entre el Dios soberano y este rey que Él ha establecido para el mundo, dice así, pídeme y te daré por herencia las naciones, por posesión tuya los confines de la tierra. Todo cuanto hoy está siendo controlado por el príncipe de este mundo, Dios dice, yo te lo doy a ti. Para que tú gobiernes, para que tú establezcas el reino en toda la dimensión, conforme a mi voluntad. Pero hay una necesidad. ¿Sigue Satanás ejerciendo autoridad sobre el reino o no? ¿Tiene el cetro de autoridad en su mano o no? ¿Tiene? ¿Está gobernando las naciones de la tierra o no? Sí, y de pronto Dios interviene para resolver el problema definitivamente. Y la Biblia dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley. De manera que Dios irrumpe en la historia de la humanidad. ¿Por qué no lo hizo antes? Bueno, porque es soberano. ¿Por qué tardó tanto tiempo? Bueno, porque el propósito de Dios es el propósito de Dios. Y un día para Dios es como mil años, y mil años es como un día. El soberano Dios que determina el reino suyo aquí en la tierra envía a su Hijo aquí al mundo. Y de pronto, la única manera de recuperar el cetro de autoridad sobre los reinos del mundo es derrotando a Satanás. ¿Sabes dónde se produce? En la cruz. La cruz se levanta y dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 15, y despojando a los principados, los demonios, y a las potestades, los demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz Dios quita del control de Satanás el acta de los decretos que nos era contraria, es decir, el cumplimiento imposible para el hombre de la ley, y lo clava sobre la cruz de Cristo con Cristo y exige de Cristo el pago de la deuda por nuestros pecados, y ya no tiene poder legal sobre nosotros. Triunfa sobre ellos en la cruz, pero algo más. Cristo en Juan capítulo 16, versículo 11, dijo que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Luego es un ser que ha sido juzgado, condenado y está esperando, permíteme que lo diga de una forma muy coloquial, en el corredor de la muerte está esperando la ejecución de su sentencia.
¿Es verdad que tiene libertad hoy en día, que anda por el mundo, que funciona, que tienta, que produce las miserias que vemos? Pero está juzgado y está condenado. Y de pronto el príncipe juzgado ya no tiene autoridad ni poder sobre nosotros. ¿Y viene Cristo al mundo? ¿Y qué es lo que predica Cristo? Cristo predica el Evangelio. ¿Qué Evangelio? El Evangelio del reino. Viene, comienza la andadura de su ministerio después de la muerte de Juan el Bautista y predica en todos los lugares el Evangelio del reino. Y continúa esta predicación en el tiempo actual. Y el apóstol Pablo nos dice que Dios, a los que creen en Cristo, los ha librado del poder de las tinieblas y los ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Luego nos saca del reino miserable de las tinieblas y nos coloca en el reino admirable de la luz. Y yo pregunto, ¿qué es este reino? ¿Cuáles son las características más nobles de este reino? Y la Biblia me responde esencialmente, es un reino de paz. Cristo realiza la paz con Dios. Esta mañana hemos venido y hemos estado cantando de cómo Dios restaura a las personas que caen, ¿sí o no? Naturalmente. ¿Por qué puede perdonar Dios tu pecado y el mío? ¿Por qué? Porque Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz. Y esta admirable dimensión nos permite sentir paz personal. En medio de un mundo inquieto, creyentes que dicen mucha paz tienen los que aman tu ley. Creyentes que esta mañana en este lugar, sabiendo que la relación con Dios no es por méritos propios, decimos con gratitud reverente delante del Señor, admirable Salvador nuestro, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Escuche el versículo. No hay ninguna condenación. El reino de los cielos, disculparme, el reino de los cielos es además un reino de victoria. Lo más sorprendente es que Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios y el Padre que nos llama, nos saca de la esclavitud y de la miseria y nos coloca ¿en dónde? En la absoluta esfera de victoria que es Cristo mismo. El cristiano no está cerca de Cristo. El cristiano está en Cristo. Y la victoria de Cristo se comunica a cada uno de los creyentes. Por eso Pablo dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Satanás no puede resistir que se predique su derrota. Y genera un concepto religioso que se extiende abiertamente por el mundo adelante y que lamentablemente está entrando muchas veces en las iglesias evangélicas. El engañador engaña. Y enseña a creyentes que tienen que disponerse para luchar contra él y luchar contra los demonios. ¿Lo oíste alguna vez? No hay peor mentira que esa. No tenemos que luchar contra Satanás. Está derrotado. Tenemos que mantenernos en la esfera de victoria en donde Cristo nos ha colocado. Nos ha puesto en su esfera de victoria y nos ha dado todas las armas necesarias para que no seamos derribados en el lugar donde estamos. ¿Entiendes con claridad esto o no? Está enseñándose en nuestro entorno que tenemos que salir, que la iglesia tiene que salir a luchar contra los demonios para evitar su influencia en el mundo. ¡Mentira! Nunca podrás vencer a los demonios en potencialidad, pero están vencidos. Lo único que tú tienes que hacer es mantenerte firme
en el lugar donde Dios te ha colocado. La Biblia advierte de esto. Y cuando oigas por ahí, tenemos que luchar contra Satanás, pregúntale, ¿en qué versículo de la Biblia te basas? Dime solo uno que lo diga. Ah, sí, es que la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, etcétera, etcétera, etcétera. Son ellos los que luchan contra nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es tomar las armas victoriosas que Dios nos dio y mantenernos firmes en el lugar que ocupamos. ¿Lo entiendes o no? Los demonios son los que luchan contra los creyentes, no los creyentes contra los demonios, porque están derrotados por Cristo Jesús. ¿Tienes armas para defenderte de ellos? Claro, lee Efesios capítulo 6. Tienes ahí toda una panoplia de armas para defenderte, pero no para atacar. Aquel hombre, el reformador Martín Lutero, escribió un himno que está traducido a todos los idiomas del mundo. Se conoce, es muy conocido, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Lo hizo en un momento en donde él mismo decía: los demonios todos están atacándome permanentemente. Y una de sus estrofas dice: aun si están demonios mil prestos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Hermano mío, mi querida hermana, no pierdas el tiempo tratando de desafiar al demonio. Está derrotado. Mantente en la posición poderosa del reino de Dios. Deja que otros enseñen lo que quieran, por donde quieran. Mantente firme en la libertad en donde Dios te ha hecho libre. Y este reino de Dios, y tengo que terminar este punto por lo menos, este reino de Dios es un reino de santidad. ¿Sabes por qué? Porque el Rey es santo. Y porque tú estás en Él. De manera que Cristo no habla, y el apóstol Pedro no exhorta para que tú hagas esfuerzos sobrehumanos para ser santo. Lo dice, simplemente dice: sed santos. ¿Por qué? Porque yo, que vivo en ti, soy santo. ¿Entiendes lo que es la santidad? La santidad no son esfuerzos sobrehumanos para hacer algo imposible para ti. La santidad es permitir que el Espíritu Santo de Dios reproduzca a Cristo en tu vida. Y no te olvides que la única forma para mantener comunión con Dios es santidad. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 14, leo aquellas palabras: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es que pierdas tu salvación. Lo que está diciendo es que no lo ves, no tienes comunión con Él. Es una de las formas de expresar relación con Dios. No puedes tener relación con Dios si no vives en santidad. Y aquí tenemos el secreto de un mundo cada vez más perverso, más deteriorado, más pecador, más frustrado, más enemigo de Dios. Y frente a él, una iglesia que tiene que vivir en santidad. ¿Lo entiendes? Dejo ese punto. En segundo lugar, permíteme hablarte un momento de la esperanza. Satanás tiene un programa. Bueno, ¿Dios frustró ese programa? Sí. Pero él, por su condición natural, siguió oponiéndose a Dios. Conoce el final, su final, conoce que Dios es vencedor, pero él, por condición propia, porque es pecador, sigue en su camino buscando un gobierno distinto al de Dios. Está trabajando en la historia del mundo así desde siglos.
De manera que todos esos imperios que se levantaron, adoradores de ídolos, adoradores de demonios, como la Biblia recuerda, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio greco-macedónico, el imperio romano, todos esos han sido propósitos, proyectos del reino de Satanás en el mundo. ¿Y qué ocurrió? Yo he puesto mi rey sobre Sion, no van a permanecer. Y cada uno de ellos ha sido disuelto en la historia y perdido en el tiempo. Él continúa hoy buscando la alianza de las naciones en contra de Dios y levantando parámetros políticos militares aquí en la tierra que de alguna manera le permitan cumplir su propósito y establecer su plan. Y la Biblia presenta un tiempo venidero en donde el conflicto bélico, la persecución, la miseria, el hambre, en fin, los cataclismos cósmicos, etcétera, etcétera, se van a producir porque es el propósito y el proyecto de Satanás. Y finalmente la Biblia presenta a todas las naciones de la tierra unidas para luchar contra el Señor y su ungido. Es el conflicto del reino del mundo y del reino de los cielos. ¿Y cuál es la solución? Abro mi Biblia y el apóstol Pablo me habla de un acontecimiento en el cual Dios intervendrá sobre la miseria y el propósito diabólico en los reinos del mundo y presentará también un personaje que va a estar ahí sentado en el trono de Dios. Y dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿No hay guerra? Ya están derrotados. Simplemente el Rey de Reyes hace su aparición como Rey y Señor y todas esas huestes de maldad van a ser eliminadas. Y el Apocalipsis estalla en un canto de júbilo. Nuestro Dios reina. Ahí tienes el reino. Comienza en Adán. Empieza a lo largo de la historia, problemas, conflictos y dificultades. Pero sobre todo en ese reino está asentado el todopoderoso y soberano Dios. Y ese reino se proyectará eternamente. De modo que la Biblia presenta, el apóstol Pedro presenta un panorama muy interesante en donde al final de los tiempos, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 12, el apóstol Pedro dice que Dios va a intervenir remozando, removiendo, dice que por fuego toda esta creación. ¿Es que va a disolver la creación y hacer una nueva? No lo sé. ¿Es que va a reformar lo que hay? Tampoco lo sé. Perdóname que te sea muy franco, no me importa nada. Lo único que yo sé es que Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Y ese reino se proyecta a perpetuidad. Y los creyentes con el rey estarán ¿en dónde? En una nube allá arriba. Y cantaremos con cantos de júbilo. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. ¿Qué va? ¿Para dónde hizo Dios al hombre? ¿Para las nubes o para la tierra? Para la tierra. ¿Qué es lo que Dios hace? Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y qué dice Apocalipsis? Que Dios estará en la tierra morando con los suyos. ¿Te das cuenta? El programa de Dios se cumple. ¿Ha determinado un reino suyo en la tierra? Se va a extender a perpetuidad. Y la Biblia me dice, Dios morando con ellos. ¿Entiendes esa bendición? ¿No sientes esta mañana una profunda ilusión frente al acontecimiento del reino de los cielos? ¿Por qué añorar tanto el futuro si puedes disfrutarlo en el presente?
si el secreto del reino de los cielos es para que lo vivas ahora? Porque ¿dónde estás ahora tú? Bueno, en España, en Galicia, y dentro de poco habrá no sé cuántas naciones en España, según algunos, y seguirá dividiéndose el mundo, según otros, y no importa lo que. Tú no eres de este mundo. ¿Por qué? Porque has sido comprado por precio. Y Dios te sacó del poder de este mundo. ¿Y te ha trasladado a dónde? Al reino de su amado Hijo. Y esto exige una responsabilidad. Para mí el primero esta mañana. He corrido por encima del reino, ¿verdad? ¿Hemos estudiado? No. Hemos pasado por encima del concepto reino, nada más. Y sería fantástico poder dedicarle tiempo a este asunto tan importante en la Biblia. Pero escucha lo que dice la Biblia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Nota tres cosas que tienes que vivir si realmente estás en el reino y quieres disfrutar del reino. En primer lugar dice, sin mancha. ¿Sabes lo que es la mancha? Bueno, todos sabéis lo que es la mancha. Yo tengo una propensión a las manchas colosales. El otro día, no sé dónde fue, Susana me desmanchó. Valga, no sé si ese verbo existe. Me sacó unas cuantas insignias de general de grasa en un niqui. Y a la noche me dijo, tienes otra. Bueno, lo que está diciendo el texto bíblico es que no vas a ser santo, inmutable, que no pecas nunca. Lo que tienes es que confesar tu pecado para estar en relación con Dios sin mancha. Estamos viviendo en un pueblo llamado evangélico con enormes pecados sin confesar en el interior de las personas. Donde se pasan por alto cosas porque el tiempo ha cambiado. Y eso que era pecado antes ya no lo es hoy. Escúchame, el pecado es pecado siempre. Y el pecado más chiquito a tu forma de ver costó la sangre de Cristo. Por eso tenemos que esperarlo sin mancha. Y si tienes algún pecado hoy que tú conoces, que no has llevado sobre tus rodillas al Señor y le has dicho, perdóname Señor, hazlo ya. Esperándolo sin mancha. Irreprensibles. Esto todavía es más difícil. ¿Quién no merece ninguna reprensión? Yo tengo necesidad de ser reprendido cada media hora. Pero lo que quiero deciros es que no haya nada que tú guardes en tu vida, en el transcurso de tu vida, en las acciones de tu vida, que sea señalable por aquellos que te conozcan y sobre todo por el mundo. Dios busca hoy gente comprometida con la santidad y gente comprometida con la paz. ¿Cuánta inquietud? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántas peleas? ¿Cuántas disensiones? Dios dice, el reino es paz, santidad, justicia. Y también el apóstol Juan dice así. Primera carta, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¡Qué fantástico! Si ya sentimos bendiciones, ¿qué será? Dice, no se ha manifestado. Pero sabemos que cuando Él, Cristo el Señor, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Es decir, cuando veamos a Cristo en el encuentro con Él,
bien sea después de nuestra vida física, bien sea con el traslado de la iglesia, no importa con qué. Cuando le veamos, nos asombraremos de la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida, haciéndonos semejantes a Jesús. Le veremos como Él es y diremos, somos parecidos, somos iguales en la dimensión en que un ser puede ser igual al Dios Creador. Y dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica, así como Él es puro. Permíteme recordarte esto. La vida de santidad, mientras baja alabanza para terminar, la vida de santidad no es una opción. Es la única forma de vida cristiana. Y la comunión con Dios solo es posible en la esfera de la santidad, porque el que dice que permanece en Él, ¿qué? Debe andar como Él anduvo. Y tú te sientes, y yo me siento, muy lejos de conseguirlo, ¿verdad? ¿Sí o no? Y estás diciendo, ¿cómo voy yo a alcanzar estas demandas del reino? Escucha, por favor. Andad en el Espíritu y no satisfaréis las obras de la carne. Solo en el Espíritu Santo de Dios puede ser vencedor en Cristo. No sé si hay alguno entre nosotros hoy que se pregunta, ¿cómo puedo entrar al reino? Y la respuesta es de Jesús, que le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Y nacer de nuevo es algo tan simple y sencillo como decirle a Cristo en un acto de fe, Señor Jesús, te reconozco como mi Salvador, perdóname y sálvame, y entras en el reino. Y los que están en el reino, disfrutemos de la bendición poderosa de Dios en una vida de santidad. Hace tiempo pude ver un espectáculo muy, muy, muy interesante. Un gran tráiler, camión de estos, trajo algo a una pista de hierba, lo pusieron en el suelo y cuando yo vi aquello, había gente viéndolo también, dije que es un globo aerostático. Estaba puesto planito en el suelo, se veía la forma, es un globo, pero estaba en el suelo. Y de pronto pusieron los anclajes de la barquilla y tal, y vino alguien que manejaba aquella barquilla, aquel globo, y encendió los quemadores de gas y empezó a meter calor. Y él se iba hacia adelante el globo, hacia atrás, tal, tal, tal. El globo empezó a levantarse un poco del suelo. Y él decía permanentemente, más calor. Yo decía, más calor. Inyectaron aire caliente. Y aquel globo se levantó. Las cuerdas de anclaje crujían con la tracción del globo. Y de pronto el hombre entró en la barquilla, con él otras dos personas, y dijo, suelten. Y aquel enorme globo aerostático se levantó del suelo y empezó a ascender hasta que una corriente de agua, de aire, lo empujó y se perdió detrás de los montes. Este es el secreto de la vida cristiana. Más fuego. ¿De quién? Del Espíritu Santo de Dios. Recupéralo esta mañana y di al Señor, gracias Señor, porque estoy en el reino. Padre querido, tu reino no es de este mundo. Danos la bendición de vivir en él para gloria de tu nombre. Acepta nuestra adoración y gratitud por Cristo Jesús. Amén.